solo son las plantas y luego contigo. No tardamos nada. Alexia, ¿qué haces aquí? Sube por las escaleras, que no te va a matar. Yo sí que te mataba. ¿Qué dices? Que sí, profe, que sí, que me da la tripa y no puedo subir andando. ¿Le vas al auto? No, le doy yo. ¡Ay! Es una pequeña avería, enseguida nos sacan de aquí. No tan deprisa, Lucrecia. Yo no tengo prisa por ir a clase. Así tengo tiempo para charlar un rato contigo. ¿Qué haces, Alexia? Anda, quita medio que tenemos clase y hay que preparar el examen de la semana que viene. De eso quería hablar yo. Verás, sería súper maja si me diese la respuesta del examen. Así tengo tiempo para estudiar otras cosas. Mira, no voy a darte ninguna pregunta. Eso no solo es ilegal, sino que si quieres aprobar, estudia listo. No es tan difícil si lo intentas. Verás, es que no me da la gana estudiar y te he hecho una petición amable. Me vas a responder al que utiliza otro método. ¡Alexia! ¡Déjate de tonterías que te vas a meter un lío! ¡Déjame darle el botón de aviso! Relaja, profe. Mientras hagas lo que yo te diga, no te va a pasar nada. No pienso decirte nada y ni se te ocurra amenazarme. Si no te amenazo, profe, solo dime lo que quiero. ¡Sacadme de aquí! ¡Me ahogo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde vas tan corriendo? Tengo unas imágenes de la cámara de seguridad muy interesantes que comentar contigo, tus padres y ya veremos si la policía. Lucrecia, cuando termines de ayudar a Roberto, ven a aclarar lo que ha pasado aquí. Muchas gracias.